Señoras y señores, bienvenidos a la Liga Sport Argentina. Bienvenidos a una fecha complicada, muchachos. Arrancamos el día con muchísimas bajas, pero acá están. Acá están todos los que bancan en la liga. Acá están todos los que están presentes día, noche, feriado. Juegue Boca, juegue River, juegue San Lorenzo, cualquiera. Ellos son los que están siempre, muchachos. Tuvimos muchísimas bajas producto del partido de Boca Racing. No importa, lo que amamos, la Fórmula 1, acá estamos, bancando, alentando, ayudando, en las buenas y en las malas, muchas más. ¡Vamos, carajo, Liga Sport! Como siempre, muchachos, siempre arriba. Saluditos para Maxi, saluditos para Cari, saluditos para Gaby, para mi gran amigo Anthony, para Juanpa 98, grande Juanpa, querido. Lástima hoy que no pudo incorporarse tu piloto nuevo de puesta a punto. Revelación del campeonato puesta a punto. Incorporó un piloto increíble como Nico Sanjur. Piloto rapidísimo. Dos fechas en Clica y Sport. También ganó una en LCA, una locura. Vuelve a las pistas el gran Maxi Camino, muchacho. Vuelve. Vuelve Gaby, debuta Diego Milán, también vuelve Maxi, una locura, muchachos. Tenemos Zou en cualquier momento. Modalidad fecha especial número 5, muchachos, dos carreras al 35% de distancia. Acá puede pasar varias cosas. Que los pilotos salgan un safety car temprano y entren a cambiar neumáticos enseguida y no entren más hasta el final. Que busquen a que salga otro safety car en mitad de carrera y llegar a un final de carrera con neumático fresco. Cualquier cosa, ¿eh? Circuito China, largo, complejo, donde la lluvia se puede hacer presente en cualquier momento. Y qué decir de Austria. Un circuito donde un error prácticamente al fondo. Ir al fondo en Austria es prácticamente no recuperarte. Es muy, muy complejo recuperarse en Austria. Pero bueno, todo puede pasar, todo se puede dar. La Liga Sport demanda oportunidades para todo el mundo. Depara oportunidades para todos. Todos tienen la chance de ganar. Todos tienen la chance de participar. Esto es así. Ahora vamos a venir con dos entrevistas de primer nivel. Voy a llamar a un debutante de la Liga Sport. Debutó en la fecha 1, no pudo correr más. Hoy vuelve a la pista de último momento. Jere Ramírez. Y qué decir del subcampeón de la temporada 10, el gran Manuel Díaz. Pilotazo. Pilotazo, humano. Bueno, video de introducción, chicos, y vamos a las primeras entrevistas de la noche. Bueno, muchachos, vamos a meter el primer llamado de la noche. El gran Jere Ramírez. Jere, querido, buenas noches. ¿Qué pasa, Nico? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un poquito más lejos el teléfono, mete, Jere, porque está muy cerca de la cámara y no se te llega a observar bien. Ahí va. A ver, un poquito más lejos y baja la cámara un poquito más para abajo. Ahí. Ahí se clavó la cámara. A ver, ¿qué habrá pasado? Se clavó la cámara, Jere, para, hacemos así. Cortame y te vuelvo a llamar y volvemos a probar de vuelta, ¿querés? Dale. Cortame vos a mí, dale. Bueno, reiniciamos el WhatsApp, muchachos. Lo vamos a reiniciar por las dudas para evitar inconvenientes. A ver, ahora sí, le vamos a meter un llamadito a Jere. Acá está Jere, estamos buscando. Ahora sí, llamadito para Jere. Esperemos que Jere ahora salga todo bien la llamada. A ver. Ahora con Jere. A ver. Ahora sí, ahora Jere. Ahora el espectáculo, hermano. Bueno, bienvenido a la cabina de Liga Sport Argentina. Muchas gracias, Nico, por la oportunidad. La verdad, muy contento. Y bueno, hoy que se me dio la posibilidad de, bueno, de poder correr en China y en Austria. La verdad, dos circuitos muy divertidos. Entraste por la puerta de atrás, último momento de una baja de un piloto. Una locura, Jere. La verdad que sí, uno siempre tiene que estar preparado para todas las circunstancias. Venía con ganas, ayer bueno tuve la suerte también de haber podido correr en China. Así que bueno, estoy con ganas, vamos a ver qué sale. Lo importante es tener ritmo
y bueno, y hacer una buena carrera, creo que es lo importante, más allá también de que uno busque ganar, ¿no? Jerez, vení de una liga complicada, rápida, como el MRL. ¿Qué notaste acá en Liga Sport? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué notaste el nivel de los pilotos? La verdad que sí, me quedé sorprendido. Hay muchos pilotos rápidos. También, bueno, veo también el compromiso que le ponen fecha a fecha, y la verdad que es un grupo muy lindo y contento por la recibida que me dieron, tanto de parte tuya como de todos los pilotos. La verdad que esto también es un parte de aprendizaje, ¿no? Poder correr con gente que corre hace rato y que la verdad que es rápida. Sí, Jere, agradecerte por ser parte de la liga, por estar bancando. Te tocó ser reserva, en ningún momento tuviste problema, estás bancando, apoyando, preguntando siempre de atrás, así que eso se valora muchísimo a la hora del día de mañana, tomar una decisión y poder estar involucrado en los titulares, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vamos a meterle y bueno, ver si en algún momento tenemos algún lugar como para poder estar todos los miércoles. Sí, siempre, hermano, siempre. Va a ser. Siempre las personas que son queridas, que se cuidan, que están atentos, que están preocupados por la liga, siempre van a tener lugar, acá, siempre, tarde o temprano. Hay casos de pilotos como Alfredo, que ha estado 2 temporadas afuera y se le dio, en algún momento se da la oportunidad. No hay apuro, yo creo que, bueno, en algún momento me va a tocar. Por ahora estamos de espectadores y, bueno, estando cuando lo necesitan, así que vamos, Ligas por Argentina, con todo. Sí, hermano. Te deseo lo mejor, el McLaren es tuyo, ahora ya se va a abrir la sala, metete nomás, agrega a Matías, claro. Llenaro, acordate, Mati, listo. Te va a mandar la invitación, así que suerte para el debut esta noche. Muchas gracias, un saludo para todos ahí. Abrazo, chau. Chau, nos vemos. Nos vemos. Bueno, muchachos, reiniciamos el WhatsApp, vamos a llamar al subcampeón de la Liga Sport, temporada 10, esperen que me llegue la invitación. Para entrar a la sala, ahí estoy entrando a la sala, ahora sí. Vamos a buscar a Manuel Díaz. Gran piloto, Manu, Gran piloto, Manu, Ahora sí, le vamos a meter un llamadito. Estoy entrando a la sala, chicos. Ahora sí, sala adentro. Ya está creada la sala. Voy a llamar a Manu. A ver, Manu, ¿dónde anda Manu? A ver si atiende Manu, Gran piloto, Manu, Gran piloto, Manu, Una persona increíble. De Paraná para todo el mundo viviendo Río Cuarto. ¡Hola, Manu, querido! ¿Cómo va? ¿Qué hace, papá? ¿Cómo andás? Ahí estamos. ¿Cómo estás? Todo bien, por lo menos ahí esperando a ver qué pasa. te noto raro, te noto. ¿Qué te pasa? ¿Estás tímido hoy? ¿Estás tímido? No. Lo que pasa es que llegué hace un rato. Me bañé, comí y estoy muerto. Escúchame, se congeló la cámara, Manu. Para, cortame, te vuelvo a llamar de vuelta y probamos de vuelta a ver qué pasa. Bueno, dale. Córtame y te llamo de vuelta. Dale. Vamos a reiniciar de vuelta el WhatsApp por la duda, chicos. Inconveniente del vivo, Inconveniente del vivo, Vamos a ver, vamos a buscarlo de vuelta a Manu. ¿Dónde está Manu? No lo puedo encontrar ahora. Acá está, Manu. Ahora sí, lo llamamos de vuelta, muchachos. Vamos a probar de vuelta los inconvenientes del vivo, Está complicado el día hoy, complicado. Esperemos que no pase nada en la sala. Manu, ahora sí, te veo clarito de 10. ¿Cómo estás, Manu? Bueno. Subcampeón temporada 10. Estamos en una temporada 12 compleja, parece. Está durísimo. Cada temporada que pasa cuesta más apretar tanto botón al mismo tiempo, Nico. Y los pibes... Hay pibes que vienen tremendo. No, vuelan. Yo no sé cómo hacen. No sé cómo hacen estos muchachos. Sí, no. Yo no sé si le meten horas, si se está poniendo más viejo, o tiene más compromiso, o qué sé yo qué pasa, pero estos pibes vuelan, Vuelan. Es un poquito de todo. Los pibes obviamente están mucho más en el tema, por ahí tienen más tiempo también para practicar y es una sumatoria de cosas. Sí, pero bueno, yo creo que no hay que darse por vencido. La camada nuestra, que somos de un poquito de la edad, que amamos lo que hacemos, que nos comprometemos a mano poder, no tenemos que aflojar, Manu. No, ni ahí se la pelea a muerte. Pero no, vale, seguro, así te quiero. Che, Manu, ¿te gustó el premio? ¿Lo recibiste? Sé que estoy en falta con vos, pero prometo que pronto voy a estar ahí. Bueno, esperemos. Sí. ¿Cómo anda Gustavo? Ese muchacho viaja, va para todos lados, rétale un poco, que se quede un poco en las casas.
Olvídate, el premio de constructor, no sé cuándo lo voy a ganar con este muchacho. No, hey, para colmo me dice, me pones con Manu porque vamos a pelear constructores, vamos a volar, vamos, está bien. Todos los miércoles tiene un laburo diferente, no para de hacer plata el guacho ese. Sí, ¿qué querés? ¿Qué es querés? Tremendo. Es tremendo. Pero bueno, hermano, yo sabes que los aprecio los dos por iguales y ojalá que pronto nos juntemos para comer un buen asado. Ni hablar, todavía estamos esperando. Estamos esperando. Hermano, te dejo así tranquilo. Pongo la foto al lado de al lado ahí, del trofeo. Abrazado al lado del trofeo, los dos ahí, bien abrazaditos. Hermano, te dejo tranquilo, prepárate, tenés dos carreras durísimas, durísimas. Dale, hijo, vamos a hacer todo lo posible por quedar bien adelante. Ya vení de menor a mayor. La última fecha te viene sexto. Ahora guarda que va a llegar el podio en cualquier momento, Me viene cayendo bien el mini champ. Guarda que el próximo es mí. El próximo se da. Soy bueno para evitar los choques yo. Haciendo zigzag por todos lados y metiéndose ahí el quilombo. Eso es clave. Es clave. Adiós. Bueno, hermano, te deseo lo mejor, suerte y bueno, que salga como tenga que salir. Ni hablar. Saludo para todos. Saludo, papá. Ahora sí. Chao. Muchachos, video de introducción. Y vamos a conectar stream para ya ir viendo la carrera cómo va, Bueno, muchachos, ya veo que los pilotos se están conectando. 21 y 27, falta varios todavía que entren, pero bueno, de a poquito van entrando. Quedan 3, 4 minutitos para conectarse. Un saludito para Ronchi. Te la perdono, Ronchi, por hoy te la perdono. Anthony, querido, por bancar, Maxi, todos ahí haciendo el aguante. Sony mandándome mensaje también. Bueno, chicos, vamos a conectar stream. Acá estoy conectando stream. Ahora sí, conectamos el stream y vamos a ver la sala, que esté todo bien armado, que esté todo bien, que esté todo perfecto. Ahora sí, ahora ya va a entrar la música. Denme un segundito que está conectando. Ahora sí. A ver. ¿Qué pasa? Que está lento que no conecta el stream. Ahora sí, muchachos. Ahora conectó el stream. Volvió la música. Cari Herrera, la gran Cari. Estoy en falta con Cari, chicos, Se lo tengo que decir. Cari, le prometí que iba a estar en la Liga Sport y le vengo fallando a Cari, pero tarde o temprano se lo voy a cumplir una entrevista con Cari Herrera. Hola, Dante, querido. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Boca Racing, muchachos. Día complicado. Veo muchos pibes que están mirando Boca Racing, pero bueno, los de que siempre están acá, mirá. Lo ve 16. Acá hay 16 pilotos, muchachos. Ya van a entrar los 4 que faltan y vamos a completar grilla y vamos a estar firme, Vamos a estar firme, No le vamos a aflojar, No le vamos a aflojar. Mira Juanpi. Qué grande, Juanpi, también, fiel de liga. Bueno, muchachos, voy a revisar las especificaciones de la carrera, que esté todo bien, por las dudas. Vamos a ver la opción en sala. Está todo perfecto. Acá, bueno, esto es lo mío. China y Austria, perfecto. Desactivado, formato de clasificación, una oportunidad. Media, perfecto. Clasificación, perfecto. La media, perdón, que media es 35%, perfecto. Matías Llenaro, dinámico, realista, muy bien. Estricto, activado. Inversiva, perfecto. Inversiva, estándar, perfecto. Perfecto. Muy bien, chicos, todo perfecto, muchachos. Todo perfecto, 18 pilotos. Vamos a revisar quién falta y vamos a largar, Guarda con Juanpi, pone Anthony, Mira Juanpa, querido. Sí. Nico, lo tengo acá en el teléfono, me está esperando. Cuando falte uno, para adentro, Nico, A las 35, si no están todos, le buscamos con todo, Así que bueno, quiero ver. A ver. ¿Quién me falta? A ver. Uy, mucha que temazo. Los de Aston Martin, están los dos. Red Bull. Faltaría Red Bull Rockman. Está bien, Gerardo Martini también. Box. 19 pilotos, Me falta uno. ¿Quién me falta, Los Ferrari están. Mercedes están. Alfa Tauri. A ver si están los de Alfa Tauri. Tengo uno. Me faltaría.
Me falta un Alfa Tauri, que sería el piloto de Belgrano, si no me equivoco. Stupid idiot. El piloto de Gaby, Faltaría Gaby, chicos, Falta Gaby, estamos, Le damos unos minutitos a Gaby, que ya largamos. Si no está Gaby, metemos a Nico Salud, que está esperando ahí. ¿Dónde está Gaby? No, está Gaby. It's Friday then. Los it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then. Saturday, Sunday, what? Yeah, it's okay. Michael, querido, gracias por ese follow, Michael, Gracias por ese follow, querido, Gracias de corazón, 18 pilotos, faltan dos, muchachos. ¿Quién falta? Se cayó uno ahora, último momento. ¿Quién falta? Vamos. Estoy viendo, vamos. Últimos minutitos. Cari Herrera, grande Cari. Como si te extraña, Cari. Falta Luisito allí, que avisó que no llegaba. Perrec en lugar de McLaren. Black Machi también. Perfecto. Juanpi está. Alfredito está. Manu está. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Mati Doni está. Me falta un Ferrari que es Juancito Alba, que se le ha caído recién. Lo vamos a esperar que se incorpore Juancito. Y me falta quién más. No puedo saber. A ver, voy a preguntar al grupo, muchachos. Denme un segundo. ¿Quién falta? 18 pilotos. Faltan 2, Estoy preguntando al grupo. A las y 35. A ver. Yo ahí entro, pone Wizard. Wizard está entrando. Me faltaría alguien más, Me falta uno. Un Alfa Romeo ponen. Dirkan y el otro Alfa. ¿Quién era el otro ganador del Alfa? A ver. Ah, Luquiardo. Luquiardo no está. Si Luquiardo no entra en 2 minutos, vamos a tener que invitar a... A ver, lo voy a buscar a Luquiardo. ¿Está conectado Luquiardo? Porque Luquiardo sabe estar... Iserman, está dando inicio. Lo vamos a invitar. A ver. Lo invitamos, le damos 2 minutitos a Luquiardo para que ingrese. Si no, vamos a tener que la invitar a Nico, Nico, estate preparado cualquier cosa, 2 minutos para Luquiardo. Bueno, le vamos a dar 2 minutitos. 2 minutitos a la 35 y largamos, Nico, estate preparado por las dudas. Que me parece que va a entrar Nico si Luquiardo. Para mí está mirando Luke. Está mirando Boca, Luquiardo. A ver, vamos a ver Luquiardo. A ver si se conectó. Está entrando el Fórmula 1 o no, A ver. Sí, ahí está. El menú principal para Luquiardo, Ahí está entrando Luquiardo, Último minuto para Luquiardo, Ahí está entrando, Bueno, Último minuto si no entra Nico, Último segundo, muchachos. Vamos, vamos. Tienen que ser responsables los muchachos. Tienen que estar responsables. Tienen que estar en horario. Ya estamos atrasados 3 minutos, 3 minutos, Vamos a darle verde, Vamos a ver, ahora sí. 33, a la I35 entra Nico, si no entra Luquiardo, Sala actualizada, a ver. Último minuto, le damos un poquito más a Luquiardo. Si no, lo invitamos a Nico, 20 pilotos, Ayman adentro, muchachos. Verde, que te quiero verde. Se relanza la carrera. Le pedimos disculpa, Nico. Están todos los pilotos adentro. Se viene la primera carrera. Hola, el Tito, querido. Vamos, Pap. Le tengo que pedir disculpa a la gente, Pap. En el sorteo no salió Nico. Pero la próxima semana va a tener el prioridad Néstor, piloto de Fly Lab, que no pudo debutar todavía. Y Nico. Nico Salud va a tener la semana que viene. Que si no me equivoco, Abu Dhabi, Nico ganador de la fecha 4. Sin... No, la fecha 3. La fecha 3 fue ganador Qatar, Bueno, chicos. Estamos. Último segundo. Voy a cambiar la cámara del tele. Porque si no, no me va a aparecer la telemetría. Ahora sí. Se viene la carrera, muchachos, Se viene la carrera con todo, Vamos, Dos carreras al 35%. Primero, China. El clima puede ser para cualquiera. Sabemos que el clima en China puede llover, puede salir sol, puede caer piedra, puede venir viento, puede pasar cualquier cosa aquí en China. Y después Austria. Bueno, Austria sabemos que es una locura Austria. Austria es un circuito que donde realmente cometes un error y largas del fondo y no te recuperas más, Austria es, vas volando, volando, muchachos. 20 pilotos confirmados, una locura, Partido Boca Racing, un clásico cuarto de final
de la Copa Libertadores de América y acá tengo los 20 pilotos firmes y tengo más de 25 espectadores en vivo aguantando la liga. Es una locura, muchachos, ¿eh? Vamos por más, ¿eh? Vamos por más, muchachos. Hoy tuvimos 2 suscriptores nuevos, ¿eh? Gracias a todos, ¿eh? Nos pusimos como meta 1000 hace un tiempo. Ahora vamos por los 1100 personas, muchachos, ¿eh? Vamos por las 1100 y tiramos por la ventana un buen sorteo. Cuando lleguemos a las 1100, prometo y juro que para toda la comunidad que está activa en el chat, voy a hacer un buen, pero un buen premio, ¿eh? Premio de eso que no se olvidan, ¿eh? Clima soleado en China. Se salvan los pibes, muchachos, ¿eh? Se salvan los pibes en China, ¿eh? Tomo un poquito de agua, me recupero de tanto hablar. Quali a una vuelta. Vamos a activar la telemetría en cualquier momento. Quali a una vuelta, chicos, ¿eh? Cualquier problema que vean en la transmisión, en el sonido, lo que sea, me avisan, ¿eh? Por ahora veo que está todo normal, todo tranquilo. Estoy un poquito afónico. Tuve una semana media enferma, pero bueno, me estoy recuperando de a poquito. De a poquito nos vamos recuperando, ¿eh? Bueno, vamos a activar la telemetría. Se viene la quali a una vuelta, chicos, ¿eh? Ahora sí. Quali a una vuelta, los pibes. Ahora sí, telemetría activada. Se está cortando de vuelta la transmisión. No lo puedo creer. ¿O no? No, no, perfecto. Ahora sí, perfecto. A ver, veo lagazos. No se puede creer. Voy a tener que reiniciar la transmisión por los lagazos en la pantalla, ¿eh? Voy a tener que reiniciarlo. A ver si lo puedo mejorar de acá. A ver. A ver, déjenme ver. Veo una cosita. No. No voy a poder hacerlo. A ver. Qué mala suerte, che. De vuelta problema con la computadora, muchachos. De vuelta problema con la computadora, con el internet, ¿eh? No sé qué decirle. Voy a tener que cortar transmisión un minuto, chicos. Y volver a conectar con bajándole un poquito la calidad, ¿eh? Porque tengo... ¿Ve que se ve un poquito cortado? Tengo un pequeño lag. Que bueno, que van a hacer que tenga que cortar la transmisión. Muchachos, corto enseguida y volvemos con la carrera. Denme un segundito, ¿eh? No se me vaya nadie, ya vuelvo, ¿eh? Un segundito, muchachos.